Hola. Hola, Vanessa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ah, bueno, me encanta, muchas gracias. A ti por aceptarnos la invitación. Entonces, ya estamos en vivo. Angélica, bienvenida. ¿Dónde está Angélica? Que no la veo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Angélica? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por darnos la posibilidad. Muchas gracias. Por Dios, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con esta situación? Bueno, bien, adaptándonos. Sí. Adaptándonos, porque digamos que esa es la única, tenemos que adaptarnos. Sí, una cosa muy compleja. Nos toca a todos apostarle a la supervivencia y al bienestar como sea. Listo. Vale. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Claudia Becerra y soy la directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Agradecemos, obviamente, a la alianza que tenemos con Penguin Random House y Kobach Libros, quienes hacen posible la realización de estos conversatorios. Recuerden estar muy atentos, ya que al finalizar entregaremos 5 libros a quienes contesten acertada y rápidamente las preguntas sobre los temas que vamos a abordar en este conversatorio. Les recuerdo además que está abierto nuestro Twitterazo con el hashtag Conversatorios Biblioteca UTADE. Y a las 2 personas que más tweet hayan generado hasta el cierre de este conversatorio, se les entregará también el libro Historias de Amor en el Campo de Guerra. Voy a poner ya mismo un trino. Okay. Repíteme el hashtag, ¿cuál es? Conversatorios Biblioteca UTADE. Si desean adquirir el libro con un 20% de descuento, pueden contactarse con nuestro proveedor Kobach, quien estará pendiente en el chat. Hoy tenemos 2 grandes invitadas, Vanessa de la Torre, presentadora, periodista y columnista caleña, estudió comunicación social en la Universidad Javeriana y es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Ha trabajado para CNN Español, CNN Radio. Actualmente es la presentadora de la emisión de Mediodía de Noticias en Español y dirige Mesa B. Inició la investigación que resultó en este libro, Historias de Amor en Campos de Guerra, que reúne testimonios de 6 mujeres extraordinarias que por diversas razones terminaron siendo víctimas de un conflicto armado del que pensaron que nunca podrían librarse y que en medio de este drama vivieron intensas y memorables aventuras amorosas. Bienvenida, Vanessa, y mil gracias por aceptar esta invitación. Claudia, Angélica, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que para mí es un gusto y sobre todo pues me encanta ser parte como de este acercamiento tan novedoso, además, porque en la virtualidad, en esta era, todos estamos obligados a replantearnos maneras. Me hubiera encantado estar allá con ustedes y con los chicos escuchándolos y siendo un poco más presencial la cosa, pero bueno, nos toca adaptarnos a lo que hay, entonces aquí estoy. Muchísimas gracias. Igual las puertas de la Biblioteca Tadeo están abiertas para de pronto una segunda parte y en momentos en que volvamos a esta normalidad y podamos hacerlo, estás súper invitada a visitarnos y a interactuar, como tú dices, en ese lenguaje con los muchachos, que es maravilloso. Pues espero que eso sea pronto, ojalá. Les acompaña además como moderadora Angélica Bernal, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la misma universidad, doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente docente en ciencias políticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sus investigaciones se centran en igualdad de géneros, participación política de la mujer y las políticas de igualdad entre géneros. Bienvenida, profe Angélica, también muchas gracias por aceptar esta invitación de la biblioteca en estos conversatorios que nos llenan de muchísima alegría en esta nueva modalidad para interactuar con nuestros muchachos. Claudia, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, de que hacen un esfuerzo enorme por mantener nuestra biblioteca abierta incluso en estos momentos. Les cambié los audífonos, por favor. Y pues para mí es un gusto poder compartir con la autora de esta obra, con Vanessa, que me da mucho gusto también conocerla y poder conversar esta tarde con ella.
Ok, bueno, entonces yo aquí ya me retiro y vamos a lo importante, al conversatorio. Me uno nuevamente con ustedes al final de esta charla para hacer la entrega de los libros para los ganadores en nuestro Twitterazo y las personas que nos contesten esas 5 preguntitas que vamos a hacer al final. Súper bienvenidos y disfruten. Gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias. Como punto de partida, pues lo obvio, ¿no? Esta es una obra titulada Historias de amor en campos de guerra. Es un libro que narra 6 historias de amor y dolor en medio de la guerra y la paz, desde todas las orillas que han estado implicadas en nuestro conflicto armado. Y cada historia está nombrada precisamente como las personas que lo protagonizan. Y aquí tal vez una pregunta para Vanessa, porque vi que es caleña, ¿no? Nació en Cali. Entonces, eso me parece muy importante porque cuando uno te lee, pues yo creo que también plasma un poco ese origen que uno tiene, ¿no? Y además porque en este momento hay otra caleña, Pilar Quintana, también con una obra importantísima desde la literatura. Entonces, ¿por qué no partimos precisamente desde ahí, ¿no? ¿En qué medida este ser caleño tuyo también tuvo que ver en la construcción de estas historias? Pues mira, Angélica, lo que creo es que, digamos, uno carga con lo que es, ¿no? Con todo. De dónde nace, qué ha hecho, quién lo rodeó, cuáles son los amigos que tiene, cómo fue la infancia, cómo es la vida, cuáles son las inquietudes que ha tenido. Todo eso que tiene uno es como su arsenal con el que uno anda, la maleta a la cual le va metiendo cosas. Y en el momento en que, y esto creo que aplica para todo, para la literatura, pero también para el periodismo, pero también para todo lo que haga uno en la vida, en el momento que uno tiene un reto grande o tiene algo que implica, uno va sacando como de donde tiene todo, a ver cómo es que va formando eso que quiere formar. Y es como tener una maleta en la que uno encuentra recuerdos. Yo, pues, obviamente soy caleña, yo nací en Cali, al lado de un río maravilloso, crecí, tuve una infancia genial, que es la infancia del barrio, de montar en bicicleta, de la montada a caballo, todo eso lo tuve, que además es muy escaso en las ciudades, grandes ciudades, y yo soy mamá de 2 hijas, por ejemplo, es algo que añoro un montón, que digo, caramba, qué pesar no estar en un barrio, la vida del barrio era increíble, uno a las 7 de la noche se escondía en la casa del vecino para que la mamá no lo pudiera encontrar y uno no pudiera sentarse a comer, y si uno no llegaba a las 7:10, eso era el fin del mundo. Entonces todas esas cosas pues se van sumando en la vida de uno. Yo me fui muy peladita de Cali a los 18 años, me fui a vivir a Estados Unidos, luego me vine a vivir a Bogotá, luego me fui a viajar, he viajado muchísimo porque siempre me ha gustado como el mundo, entonces me fui para la India, me fui al Medio Oriente y siempre he estado como en eso, ¿no? En Nueva York, Washington, viajo, voy, vengo. Entonces he sido en realidad como una persona muy nómada, con un corazón y un alma muy caleña, pero siempre volviendo a Cali, siempre voy a Cali, el lugar de mis ancestros, el lugar más cercano al Pacífico, además, que hay como gran ciudad, ¿no? El lugar de las migraciones, donde uno crece en la casa familiar, el recuerdo, digamos, de llegar uno a la casa a la que creció, yo creo que esa sensación es única, y cuando uno va con sus hijas a Cali y se acuerda de, mira, es que tu mamá hacía esto, como los espacios donde uno fue creciendo, pues con la vida uno va entendiendo lo importante que es todo eso en la construcción de la identidad. Entonces yo soy todo eso, pero también soy Bogotá, obviamente, llevo en Bogotá viviendo muchos años. También soy Washington, viví en Washington durante más de 10 años, hice una maestría, adoro esa ciudad porque me fascina la política y obviamente pues el centro del poder y de la política global de nuestra generación de Washington. Entonces todo eso se mezcla y todo eso termina siendo un personaje que soy yo, ¿no? Que también estoy ahí metida en el libro por donde sea, va apareciendo uno. Vanessa, ¿y cómo te surge en todo este recorrido que nos has resumido? Me imagino que habría muchos detalles para dar, pero ¿cómo después de ese recorrido de vivir en todos lugares, de viajar, llegas a la idea de escribir este libro? ¿Cuál es ese momento que te da como el punto de partida para pensar el libro y empezar a construirlo? Mira, Angélica, cuando yo me devolví de Washington a vivir a Bogotá hace unos 10 años,
el proceso de paz del gobierno Santos estaba gestionándose y ya se parecía que estuviera avanzando, pero era una cosa muy, muy silenciosa, ¿no? Era totalmente escondido, pues. Y yo vivía en Washington y me surgió la posibilidad de venirme a vivir a Colombia, a trabajar en Colombia, y una de las razones que me motivó a estar en Colombia fue ese proceso de paz. La nuestra es una generación muy compleja que ha tenido. Somos hijos de la Constitución del 91, pero también tenemos el proceso de paz de los paramilitares y también tenemos el proceso de paz de las FARC. Todos con retos, con críticas, las que quieras, con necesidades, tú a todos esos acuerdos de proceso le puedes hacer todas las críticas que quieras, pero lo que no puedes es negar la relevancia y la importancia para la historia de Colombia en la transición del siglo XX al XXI. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención esto. Acabo de terminar una maestría en estudios latinoamericanos. Obviamente, las guerrillas en América Latina siempre han sido muy importantes para entender la historia del continente, lo que pasó con los comuneros, cómo fue la transición en Nicaragua, por ejemplo, El Salvador, el faraón Martí para la liberación, la guerra civil en Guatemala. Todo esto siempre me llamó la atención porque es la manera como las naciones se van articulando. Y el nuestro, pues, es el nuevo continente. Nosotros no tenemos los años que tiene Europa ni los siglos que tiene Asia o que tiene África, ¿no? Entonces, entender América Latina para mí es una pasión muy grande. Tú no puedes entender América Latina sin entender la presencia de las guerrillas, del comunismo, de las necesidades de procesos de paz, todo eso. Entonces, yo decido venirme a vivir a Colombia y estando acá, obviamente arranca el proceso de paz, obviamente lo cubro, obviamente voy a Cuba, me reúno con los unos y con los otros y comienza. Luego llega el plebiscito. Cuando pasa el plebiscito, los titulares de la prensa, el país que le dijo no a la paz, por ejemplo, titulaban muchos periódicos. A mí, me como colombiana, básicamente me llamaba la atención. Decía, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué un país puede decirle no a un proceso de paz que aplaude un montón de gente por fuera que tal vez no entiende por qué por dentro está tan rota Colombia? Y es muy complejo. Entonces, mi obsesión ha sido contar siempre, ¿no? Narrar. Entonces dije, aquí hay algo que tenemos que contar todos, desde el cine, desde la música, desde el arte, desde la literatura, desde donde nos metamos, todos los colombianos tenemos que contar y tenemos que conocer la historia de nuestro país para que entre todos nos articulemos como una gran nación y entendamos que hay cosas que no pueden pasar. Los falsos positivos no pueden pasar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y la sociedad tiene que estar reunida en torno a cosas que no pueden pasar. Por ejemplo, en Argentina, el legado desastroso de la junta militar que dejó Videla en la dictadura del 76 al 83, no hay un argentino, pues es difícil encontrar un argentino que diga, no, es que no sé si lo que ocurrió con la dictadura fue positivo o negativo. No, no lo hay. Desaparecer jóvenes no tiene nada de positivo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y desaparecieron 30.000, 8.000, entre 8.000 y 30.000 argentinos se desaparecieron en esa dictadura. No está muy claro porque el registro del Nunca Más, que es el libro que cuenta toda esta historia, el registro habla de 8.000, pero los argentinos creen que son más. Pero lo cierto es que toda la sociedad está articulada para entender unos horrores que no pueden volver a ocurrir. Y eso en Colombia, pues no ha pasado, porque entre otras no lo hemos contado todos. Entonces mi gran angustia fue esa. Dije, bueno, yo voy a tratar de escuchar. Me parece que es importantísimo oír a la gente. ¿Por qué te metiste a la guerrilla? ¿Por qué un niño de 13 años se mete a la guerrilla? Si tuviera educación y un balón de fútbol, ¿lo haría? ¿Por qué un grupo paramilitar va a hacer lo que hizo en Colombia, ¿no? ¿Por qué el Estado colombiano termina a veces en algunos episodios muy desastrosos de Colombia rompiendo ese límite de la legalidad? Todo eso me parece que lo tenemos que contar y que lo tenemos que entender, que es que hay cosas que verdaderamente no pueden pasar, no pueden pasar y punto, y todos los tenemos que contar, como no pueden pasar los secuestros, como los campos estos de los secuestrados de la guerrilla son infames, como también son infames las cabezas como pelotas de fútbol de los paramilitares. Toda esa infamia no puede ocurrir, y para que no ocurra hay que contarla y hay que entenderla y hay que preguntarnos por qué, qué fue lo que pasó. Entonces ahí sale mi obsesión, comienzo a recorrerme las regiones de Colombia, a hablar con unos y con otros para hacer reportería. Yo soy pues reportera. Y en esas charlas, después de hacer los reportajes que hacía, me quedaba tomándome un café y ahí aparecía el niño, ahí aparecía el novio, ahí aparecía la lágrima. Y yo, como soy tan preguntona, entonces arrancaba. ¿Y este quién es? No, que este es mi novio. ¿Y tu novio de dónde? No, de la guerrilla. Ay, no puede ser. ¿Y cuánto llevan juntos? No, 20 años. 20 años, pero uno puede tener novio en las FARC.
pues no, es que estuvimos escondidos 10 años. ¿10 años escondidos? ¿Cómo así? ¿Pero por qué no podías tener? ¿Y a qué horas amabas? Y si se iba a un combate, ¿qué hacías? Y si no volvía, todo esto. Y eso fue alimentándome muchas curiosidades que yo llegaba a mi casa a organizar en mi cabeza, y cuando me di cuenta tenía un montón de historias y dije, pues esto tengo que contarlo, porque además el amor es algo que, independientemente de lo que tú pienses en la vida, nos une a todos y nos hace parar a todos en un momento y decir, cuando uno se enamora es cuando realmente está más vulnerable, pero también más fuerte, ¿no? Y es increíble, pero es como lo único que es capaz de nivelar el odio. Odias, pero amas y logras sobrevivir. Y es increíble que el amor aparezca en la guerra. Y la guerra colombiana está contada desde un montón de ópticas, y aquí hay una gente pilísima, profesores, historiadores, periodistas, Alfredo Molano, Patricia Lara, que han hecho un trabajo fenomenal. Mi trabajo no es reemplazar a ninguno de ellos, es simplemente contar lo mismo, que es la guerra colombiana, que no nos podemos cansar de contarla, pero con el componente del amor, que además me hace más fácil de leer y a mí me da un poquito más de aliento para poder seguir viviendo. Gracias, Vanessa. Pues el libro está prologado por un gran escritor, por Jorge Franco, y me voy a permitir leer un extracto de este prólogo que me parece pues muy descriptivo, pero también muy hermoso sobre lo que es el libro, ¿no? Él dice, para dejar constancia de nuestra memoria más reciente, poco a poco se ha venido escribiendo sobre los logros y las frustraciones, sobre el desengaño y también de los intentos por alcanzar un país que viva en paz. Sin duda, este documento aporta de una manera importante a la construcción de esa historia, y lo hace sobre una premisa que se confirma en cada crónica del libro. Solo nos queda el amor, y solo se han salvado del horror los que han creído en él. Entonces, esto es bellísimo, ¿no? No, eso, mira, Angélica, a mí me encanta Jorge Franco, porque Jorge ha contado la historia de Medellín desde los años 80 hasta ahora a través de su libro, de sus libros, porque arrancó, porque ha contado Paraíso Travel, porque Rosario obviamente rompió y es importantísimo para la literatura colombiana. Hay otros que me encantan también, ahí te tengo que meter a Alonso Sánchez Baute, por ejemplo, que me parece un teso y que creo que uno tiene que leerse sí o sí Los Ejércitos, sí o sí. Ahí te tengo que meter, bueno, a tantos escritores colombianos que uno dice, estoy que Evelio Rosero con Los Ejércitos, Alonso Sánchez Baute con Líbranos del Bien, por ejemplo, o con la historia de Leandro Díaz, que la acaba de publicar para Entender el Caribe. Los escritores colombianos son geniales, pero realmente a mí Jorge Franco me llamaba la atención por esa mezcla entre la realidad y capaz de ficcionarla, pero de hacerla tan... pues tan bien contada. Y coincidencialmente por esos días lanzó El Cielo a Tiros, que fue su libro más reciente, y tuve el placer, porque el periodismo le da a uno unas ventajas en la vida que no le da nada, y es entrevistar gente. Eso, imagínate uno, a mí me pagan por hacer lo que me gusta, que es sentarme a hablar. Yo digo esto, ¡qué delicia! No, es que a mí lo que me gusta es sentarme a hablar. Hoy en el noticiero al mediodía entrevisté al viceministro de Turismo sobre la apertura del turismo. A mí me parece lo máximo saber... ¿Y los aeropuertos qué? ¿Y cuando yo llegue al aeropuerto qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? ¿Y si yo me quiero montar ya en un avión para irme a París, puedo ir? ¿Y si un francés quiere venir a Colombia, puede? ¿No? La curiosidad mía es verdaderamente infinita. Yo siempre quiero saber más cosas. Y entonces el periodismo te da esa dicha de poder hablar con la gente y escuchar. Y en esas entrevisté a Jorge y le conté. Le dije, imagínate que estoy escribiendo un libro. Yo ni soy amiga de él, ni lo conocía. Lo había visto dos veces en la vida. Y me dijo, ay, qué bueno, ¿por qué no? Cuando lo escribas, me lo mandas y lo miro. Yo dije, bueno, pues eso debe ser un formalismo como todos. Y luego, pues hablando con la editorial, cuando el libro estaba, yo soñaba verdaderamente con el prólogo de Jorge Franco. Pero nunca pensé que me lo fuera a hacer. Le mandé un mensaje, le dije, Jorge, tengo el libro y me gustaría que lo leyeras. Pero le di todas las razones para que me dijera que no. Le dije, Jorge, si no quieres, no me tienes que explicar. Con que me digas no es suficiente, yo igual te voy a seguir leyendo, voy a seguir siendo tu fan, me parece lo máximo. No me des explicaciones. Vanessa, mándamelo. Sí, pero si no quieres, bueno, mándamelo. Pero mira, no fresco. Bueno, mándamelo. Entonces yo empecé a mandarle capítulo por capítulo para ver si se enganchaba.
y después del tercer capítulo, mándamelo, pero mándame, Cristiano. Me emocioné y al final me mandó un mensaje y me dijo, te mando el prólogo. Yo no podía creerlo y el prólogo llegó como un reloj, porque súper juicioso Jorge, cuando tocaba, el día que tocaba, la hora que tocaba, y yo ese día ya Angélica estaba agotada. Yo no soy escritora, yo soy periodista, entonces yo obviamente el ritmo de los escritores, pues no lo tengo, esa disciplina, revisión, no sé qué, la editorial, todo eso, la portada, todo ese mundo que es un mundo mágico, que es el mundo de las casas editoriales, yo no lo tengo. Entonces, para mí todo era nuevo. Yo me quería cambiar. ¡Ay, no, cambiemos! No, ya no se puede. Ya el libro se fue, ya el PDF está, ya no sé qué. Y yo estaba cansadísima cuando me llegó ese prólogo y lo empiezo a leer. Decía, pero ¿qué es esto tan impresionante? ¿Cómo entendió este señor lo que yo no había entendido? Yo no había entendido por qué quería contar un libro sobre el amor y la guerra colombiana hasta que me leí el libro de Jorge Franco. Eso fue lo que pasó, el prólogo. Cuando leí el prólogo dije, claro, por eso fue que lo hice, pero no lo había, yo no había tenido las palabras ni la sensatez de Jorge para explicarlo, ¿no? Y fue muy impresionante y yo sí creo que el prólogo es de enmarcar. Realmente me parece, hay veces creo que quiero enmarcar como una pared de mi casa con el prólogo de Jorge. Claro, no lo he hecho todavía, pero me parece buena la idea. Ahora escuchándote, voy a cambiar un poco el orden de las preguntas porque escuchándote me parece más pertinente seguir en este hilo, y es que hay una autora famosísima, Virginia Woolf, ¿no?, que tiene un ensayo que es referente para, bueno, ha sido referente para la historia del feminismo, y ese ensayo se llama Una habitación propia, ¿no?, que es una crítica lúcida, muy inteligente sobre la sociedad y la manera, digamos, cómo habitamos las mujeres la sociedad y lo que nos pasa, ¿no? Entonces ella desde su lugar como escritora, ¿no? Pero eso que ella escribe como escritora pues se puede llevar a muchos otros ámbitos sociales. Pero en síntesis, digamos, simplificando mucho el argumento, ella dice, para que las mujeres puedan escribir necesitan esa habitación propia. Y es una reivindicación de las mujeres porque es algo que se supone y está dado en el caso de los hombres, ¿sí? Ellos tienen, si se quiere, un respaldo que les permite desvincularse en la cotidianidad de cosas que tienen que ver con su alimentación o con su cuidado, ¿no? Ellos sí se pueden esconder, o bueno, ni siquiera escondidos, pero van a tener un espacio propio para producir, para pensar, para narrar. Y eso es algo que la historia, digamos, no ha otorgado a las mujeres. Entonces yo te quisiera preguntar, pues porque eres madre, tienes dos niñas, estás casada, de una manera muy simple, ¿tuviste tu cuarto propio para escribir? ¿O cómo fue ese proceso de sacar tiempo de todas esas otras actividades que son valiosas, necesarias, que hacen parte de tu vida, incluso tu trabajo? Entonces, ¿cómo conciliar como la tarea de la escritura con todas esas otras cosas que están presentes en tu vida? Mira, ahí hay varios temas. Lo primero es que todas las mujeres tenemos una habitación propia. Yo no conozco un lugar en el que haya más secretos que en el corazón de una mujer, en la vida de una mujer. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer dentro de la sociedad, bueno, en este caso la occidental, pero realmente en el mundo, el rol de la mujer pues ha sido distinto al de los hombres. Se ha articulado de una forma distinta desde el comienzo, desde los cazadores, cuando mi amor, tú te quedas en la cueva cuidando a los niños y yo me voy a buscar la comida. Desde ahí arranca el rol distinto de la mujer. Luego pasan un montón de fenómenos en el mundo, la píldora anticonceptiva, que obviamente fue lo más importante que nos pudo pasar en términos de liberación, porque nos dijo, usted dueña de su reproducción, y usted no necesariamente tiene que ser mamá. Y eso cambia por completo el mundo de las mujeres. Pero es un hecho, no es un tema de machismo o no machismo, es un hecho. Así se articuló la sociedad civil en torno al rol de la mujer. Y eso ha hecho que las mujeres siempre tengamos, fíjate quiénes hacen los diarios infantiles. ¿Tú has visto que una niñita a los 8 años ya quiere tener diario y ya quiere tener candado para guardar su secreto? Y es una cosa que yo soy la mujer más liberal que hay, y en mi casa los roles están divididos parejo. Mi marido trabaja parejo a mí, yo trabajo parejo, arreglamos la casa igual, cada uno lava su ropa como toca, yo cocino, él arregla. Es decir, una sociedad más igualitaria
o la representación de una sociedad más igualitaria y de más libertades que la que hay en esta casa, donde la señora hace todo lo que se le apetece, ¿no? Yo pues la tengo aquí, y aún así mis hijas andan con diario y quieren un candado para guardar. Y yo me quedo pensando y digo, ¿qué es lo que pasa? Esto es como una vaina que viene en la genética de las mujeres. Todas las mujeres tenemos secretos, en la cabeza, en el corazón. Bueno, parece que perdimos ahí un momentito a Vanessa. Vamos a darle un momento mientras ella regresa. Aquí les muestro, este es el libro. Como ven, tengo ahí varias cosas señaladas para seguir preguntándole a Vanessa, pero mientras se conecta, pues contarles como les estaba diciendo, este es un libro que narra seis historias distintas. Hay desde la historia, digamos, que abre todo el libro, que es la historia entre Miriam Rodríguez y Carlos Pizarro. ¿Ahí me escuchas? Sí. Es que no sé qué le pasó, de repente se me puso negro. Entonces, esto del mar de secretos es impresionante, porque las mujeres todas tenemos ese cuarto, esa habitación propia de la que habla Virginia Woolf, aunque Virginia lo habla más como el espacio que tú dices. Bueno, no sé, creo que de nuevo perdimos a Vanessa. Entonces les sigo explicando un poco la estructura del libro, un poco para que se animen a comprarlo, a leerlo. Y luego, a partir de esa historia, que es pues la historia de amor entre Miriam Rodríguez y Carlos Pizarro, vienen otras 5 historias que tienen como un gran título, pues los nombres de sus protagonistas. Una, en el caso de esta primera historia, se llama La guerra después de la paz. Pero bueno, sigamos algo le pasó a mi computador, se apagó, me tocó coger el teléfono, pero bueno, funciona. Imagínate entonces esto, lo que te decía del cuarto. Ahora, las mujeres, digamos, en el contexto de la guerra, hay un elemento, y es que las mujeres libran sus guerras y las guerras de sus maridos y las guerras de sus hijos por el derecho. Por eso la guerra es tan horrible para las mujeres. Lo es para todos, pero lo es aún más horrible para las mujeres, y aún más horrible que para las mujeres lo es para los hombres. A mí me pareció que el libro tenía que ser un homenaje a todas esas mujeres que en un momento entendí que estaban siendo parte de la guerra colombiana y que muchas estaban terminando en el anonimato, pero ese es otro tema. Tú me preguntabas, y ahí lo tercero que viene con el tema de la habitación propia es el espacio para poder pensar. Uno necesita, yo necesito, cierta calma, cierta tranquilidad, tener la cabeza un poquito organizada. Por eso, por ejemplo, en la cuarentena me ha parecido tan difícil escribir. No he podido, me siento a escribir y no puedo, y vuelvo y tampoco, entonces más bien leo, entonces empiezo a leer y luego vuelvo, porque yo por lo menos no he estado tranquila. Yo no he tenido la ventaja que han tenido muchos, y es que se han podido ausentar. Yo hablo, por ejemplo, con un montón de amigos escritores y todos están con unas producciones intelectuales maravillosas. Pues claro, a mí, yo quiero ya el año entrante ver qué fue lo que escribieron todos. Yo no he podido porque es que yo soy periodista. Entonces yo trabajo, yo presento un noticiero todos los días y yo sé cuántos muertos hay en Colombia todos los días y cómo están las unidades de cuidados intensivos, y eso es muy desgastante y es abrumador. Y además necesito que mis hijas estén bien, porque esto es un tiempo espantoso y para la salud mental de los niños puede ser dramático. Entonces quiero que estén tranquilas. Todo eso es muy difícil. Yo tuve la fortuna y la tengo de tener una familia que respeta lo que hago, porque saben que para mí es fundamental. Entonces, hoy, por ejemplo, que llegué corriendo, toca bañar corriendo, pero tengo Raquel, préndeme el computador, ya. Y ellas saben que fresca, la mamá está en eso y más tardecito la vemos y podemos charlar con ella.
Y había obviamente unos tiempos en los que yo me ausentaba mucho, viajé mucho, siempre trato de dormir en mi casa a la hora que sea llegar para poderme levantar con ellas en la mañana, pero lo voy manejando, ¿no? El tiempo de la soledad, de sentarme a escribir, de cuando ya la casa se apaga y todo el mundo se va a dormir, yo me puedo sentar a escribir hasta las 3 de la mañana sin ningún problema, y ahí es cuando estoy en mi habitación cerrada. Pero hay un respeto muy grande en la casa mía y con mis amigos, paseos en los que estábamos todos de paseo y yo estaba con el computador escribiendo fresca y nadie te está diciendo nada, que también creo que eso es importante en la vida, ¿entiendes? Que uno entienda que los otros están haciendo las cosas que uno que quieren hacer y que eso es parte de la interacción y de la madurez también de las relaciones interpersonales. Entonces, el cuarto oscuro, el cuarto vacío, la habitación propia, pues es esa, el corazón de uno, los secretos con los que uno guarda y los... aquí el chiste fue que pude entrar a la habitación propia de un montón de mujeres, que eso es increíble, ¿no? Y obviamente en medio del bullicio de la vida cotidiana uno logra hacer su propia habitación para poder recuperarse de las angustias y de los dolores diarios y poder pararse y poder seguir. También yo necesito escribir para poder entender, si no escribo no entiendo nada. Vanessa, antes nos contabas cómo hiciste todos estos viajes, cómo se dieron estas conversaciones, cómo te fuiste como encontrando con estas historias de estas mujeres, pero en el libro, digamos, hay 6. Entonces, quisiera saber, ¿tuviste más historias, recogiste más historias y entonces cómo hiciste para finalmente tomar la decisión de que fueran precisamente estas 6? Tuve muchas, en un momento tenía 26 historias listas y cualquiera me ha podido funcionar. Pero obviamente, como soy periodista, yo sé lo que es un titular. Y yo quería un titular. ¿Y el titular quién es? Pues Mira Rodríguez, ¿no? Entonces yo sabía que el libro tenía que tener una gran historia porque además me interesa como periodista y como lo que sea que haga en la vida, el receptor. Creo que esa es la obligación también de los periodistas. No es solamente escribir o publicar o contar, es buscar la manera de que te lean, de que te vean, de que entiendan tu historia, y eso te lo da el periodismo. A la literatura, tantos escritores tan geniales y al arte, y en general a estos geniales artistas y a la cultura, pues no les trasnocha si los leen o no, porque son personas que tienen otra cosa en la cabeza. Yo sí, porque yo soy periodista, entonces a mí me parece importantísimo el impacto que puede tener algo de lo que uno publica. Esa es la diferencia, creo, que puedes encontrar. Entonces, obviamente soy de titulares y obviamente sabía que el titular de Miriam Rodríguez era muy importante y por eso me demoré mucho tiempo convenciéndola hasta que lo logré. Era muy importante, ¿por qué? Porque Miriam fue la mujer de Carlos Pizarro durante una década y porque conocer la historia de cómo Colombia deriva en la Constitución del 91 de toda una generación de gente muy genial que fue asesinada, además, porque mataron a 4 candidatos. Imagínate lo que sería Colombia con Galán, por ejemplo, con el mismo Pizarro, que eran personas geniales con unas mentalidades tan sólidas y con unas convicciones tan fuertes, ¿no? Capacidad de sentarse. Pizarro se sienta, hace un proceso de paz, entrega el arma y lo matan a los 41 días. Eso, ¿qué tipo de nación puede ser esa, no? Entonces, yo quería esa gran historia. Y cuando fui conociendo las otras, dije, esta, por ejemplo, la historia de Ramiro y Alejandra, que es tremenda, que es la de los 2 exguerrilleros que hacen parte del círculo íntimo de Alfonso Cano. Yo hice muchas entrevistas con ellos, había grabado todo lo que quisieras y ya tenía la historia escrita cuando me di cuenta que eran los escoltas de Alfonso Cano. Yo no sabía, ellos se les escapó en una charla, ya en la última entrevista se les escapó, el uno le dijo al otro un comentario. Y yo, ¿qué fue? Y ahí me empezaron a contar y yo, no, a ver, ¿cómo así? Entonces me tocó devolverme y otra vez que vuelvan a contar esa historia y cómo fue, entonces esto, ¿no? Y esa historia pues fue muy importante y así fueron todas y yo quería como contrastar que apareciera un poquito de monarquía que es como una cereza en el pastel y que a nadie le molesta la monarquía por más light que parezca. Yo no quería meter esa historia, pero Jorge Franco me dijo, no, o sea, tienes que meterla, es buenísima. Bueno, entonces metí la de Jorge, luego Arely Senao, que es una tremenda cantante, me fascinó, me cautivó desde el momento cero, porque además Arely es muy generosa con su historia, con su tiempo, con todo, con su personalidad. Entonces nos volvimos amigas y ella estaba encima, ¿y qué pasó? Y pero mira, acuérdate tal cosa. Yo, Arely, ¿cuándo fuiste a donde Vicente Fernández? ¿Tienes una foto? Sí, te la mando. Bueno, todo esto, y yo la buscaba en la prensa mexicana, decía, wow, esto...
Entonces yo me fui como engolosinando con las historias y al final ya tenía que entregar el libro. Donde no me pongan la editorial un tiempo, pues todavía estaría escribiéndolo y seguramente no lo hubiera terminado. Pero sí me quedaron muchas historias guardadas, muchas. Entonces, ¿va a haber una segunda parte? No sé si una segunda parte, pero mi obsesión ha sido obviamente contra la guerra colombiana, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, pues sí estaba como con un proyecto de seguir el tema de la guerra, que ha sido mi obsesión. Ahora, como te digo, no sé, yo creo que este tiempo nos ha cambiado a todos de alguna manera. Yo no creo que el mundo vaya a ser distinto, creo que la condición humana es incambiable, pero sí creo que a mí como individuo, pues sí me ha cambiado en algunas cosas, en mis inquietudes, en mis prioridades de golpe. Entonces, no sé, y como te digo, ha sido un tiempo muy abrumador. Yo realmente he estado agotada mentalmente. Realmente el tiempo me cuesta, no es que me cueste organizarlo, pero yo soy muy disciplinada con mis tiempos. Pero yo termino ahorita de hablar contigo y tengo una grabación a las 6 de la tarde y todo un programa de radio a las 8 de la noche. Y estoy trabajando desde las 8 de la mañana y tengo un noticiero al aire 3 horas y estoy haciendo un proyecto grande para un reportaje que quiero hacer. Entonces, todo el tiempo estoy en función de hacer cosas y el COVID es un tema muy serio, es una pandemia, ¿me entiendes? Yo lo veo y digo, o sea, hace un siglo esto no pasaba, esto es muy serio, donde uno no se lo toma en serio, pues se puede enfermar y morirse y hay que cuidar a la familia y hay que cuidarse uno mismo y cuidar a la sociedad y contarle todos los días la tragedia que está ocurriendo. Eso, todo eso es muy agotador mentalmente. Vanessa, vamos a abordar una pregunta adicional que yo te tenía y posteriormente pues vamos a dar respuesta a algunas preguntas que hay en el chat, pero quería señalar algo muy, muy llamativo de tu libro que me gustó muchísimo y es que tú pones a jugar en tu obra distintos lenguajes, ¿no? Entonces, en tu libro tiene lugar el lenguaje poético, pero también tiene lugar pues el lenguaje literario, ¿no? La literatura y pues obviamente pues tú como periodista, la crónica, ¿no? Y todos esos lenguajes están puestos ahí juntos de una manera muy armónica, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es ¿cómo se hace para tener esa capacidad o cómo fue tu experiencia para juntar estos lenguajes que en algunas casos pues son bastante lejanos? Entonces, tu libro empieza, por ejemplo, con un poema, ¿no? De Oliverio Girondo, el poema 12, ¿no? Pero más adelante, pues, hay incluso, pues, las letras de las canciones, ¿no? Que también, pues, es lírica, o incluso las palabras de Pizarro, ¿no? Que también era poeta. Entonces, hay una frase muy bella que le dijo Pizarro, que pronunció Pizarro, dice, tú eres la mujer a la que siempre se regresa, ¿no? Entonces es como pequeñas pinceladas poéticas que recorren el libro, pero pues que le dan una personalidad bien, bien interesante, o en términos, por ejemplo, de lo literario, ¿no? Ahí tienes citas en alguna ocasión al escritor turco Pamuk, o a Milan Kundera, a alguien que ya nos habías hecho mención, a Belio Rosero, ¿no? Entonces, que en este libro se conjugan de una manera, insisto, bien armónica esos lenguajes, ¿no? ¿Tú cómo pudiste hacer esa articulación tan armónica? Es que eso no lo piensa uno, Angélica. En eso caes tú en cuenta porque tú eres profesora. Entonces, tú caes en cuenta de eso cuando te lo lees. Pero es de nuevo lo que te decía al comienzo. Uno es lo que tiene encima. Ese libro es lo que yo me he leído, lo que he caminado, lo que he recorrido, los lugares que he visitado, los olores que he tenido, los poemas que me han gustado, la música que he escuchado. Es todo eso. Y uno lo sé, el proceso de escritura fue... Yo te quiero confesar que hay cosas que leo, hay páginas que leo del libro ahorita, párrafos, y digo, uy, ¿esto qué fue? Hay un párrafo que me mandó en estos días una señora, una amiga, una magistrada, en el que hablo sobre... cuando la muerte, tú ya sabes que puedes estar muriendo, que puedes morir y nada vuelve a ser lo mismo, algo así. Me dijo este párrafo y lo leo y digo, yo en qué momento escribí eso, a mí qué me pasaba por la cabeza,
tan bonito que salió, ¿no? A mí me parece súper bonito, pero yo no te puedo decir cómo hice para articular una cosa a la otra, porque yo honestamente me senté a escribir y ya, me fui sentando por capítulos, como casi que periodístico, porque en realidad todo es real, lo que ocurre ahí, y fui muy cuidadosa en que los detalles fueran ciertos, y de llamar a Miriam a preguntarle si, dime la verdad, ¿tenías un candelabro o qué era? No, era una velita, pero ¿puedo poner un candelabro? Pues sí, yo bueno, no, pero no era candelabro, era una velita. En esas pequeñeces, porque yo soy de periodismo minucioso, entonces quería la velita exacta, la conversación fue así, pero ¿qué te dijo? ¿Tú qué sentiste cuando ibas caminando? ¿Cómo fue? ¿Qué viste al piso? Las lágrimas de unos y las gotas de sangre frescas de los otros. Yo, uy, de Carlos Pizarro, yo, esa imagen de las gotas de sangre fresca de Carlos Pizarro mientras ella va caminando con su hija, ella me la contó tal cual. Entonces yo escribo como me escuchan, porque como hago reportería, entonces lo organizo. Y luego los volvía y los leía y me acordaba, esto se parece al Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, que además me lo estaba leyendo en la mitad, que es eterno, pues eso es un sufrimiento, uno sufre las 500 páginas del libro, pero es tan lindo. Y entonces le iba a decir, esta frase, mira, esto está lindo, lo voy a meter aquí, lo iba organizando. Y al final, pues tuve una gran editora, obviamente, en el equipo de Random House, y mi marido lo leyó y le pareció bonito y a mí me gustó. A mí lo que más me importaba era que me gustara. Yo soy muy crítica conmigo misma y yo veo mis reportajes antes de que salgan y esto no me gusta, esta entrevista está buena, esto está malo, porque soy crítica conmigo misma y con todo. Entonces fue realmente eso, se fue articulando, Angélica, sin planeación, con el único objetivo de contarlo, ¿no? Y no, nunca fue como una intención de ir metiendo. El poema de Oliverio fue porque yo había escrito como una introducción. Este libro, no sé qué, ta, ta, ta. Pero cuando Jorge me manda semejante prólogo, dije, no, hay que quitar la introducción ya. Que como una ridícula yo hablando después de Jorge Franco. Yo hablo un libro entero. No se puede poner nada. Voy a poner este poema que es genial y ya. Pero yo no puedo decir nada después de Jorge Franco. Pues ahí tiene que ya entrar el libro. Y así fue, así fue. Gracias por caer en cuenta de esas cosas. Caes tú en cuenta porque tú eres profesora y vives leyendo y además tienes la ciencia política en la cabeza. Entonces vas articulando cosas, pero no. Gracias. Sí, quisiera para animar también a quienes nos están viendo a que compren el libro, leer precisamente esa, algo escrito por ti que me pareció también muy bello. Escribe Vanessa. La guerra es un silencio turbio y denso que camina por el pueblo. Se sienta en la plaza principal, entra sin permiso a las casas, a los almacenes, opaca las miradas de los lugareños y los lleva a esconderse tras las paredes de sus viviendas, adentro de sus cobijas, protegido solo por la fe y la esperanza. Eso es muy, muy bello. Eso me da mucho dolor ahorita porque pienso en esas masacres que están ocurriendo en Colombia. Y eso es muy triste. Y cuando tú hablas con la gente que ha sufrido y en los lugares donde, cuando Toribio en el Cauca, cuando vas a Tumaco, cuando vas a Tambo en el Catatumbo, y tú hablas con la gente que ha sufrido la guerra, es verdad, Angélica, tienen una nube en los ojos. Es impresionante, pero tú la puedes ver. Tienen como una bruma en los ojos y uno dice, esta persona ha sufrido, es como si el humo de la guerra se le metiera en los ojos a la gente, es impresionante cómo tú le puedes ver a alguien cuando ha tenido la guerra encima o cuando ha sido parte de un dolor así de grande, es muy muy fuerte como se nota, y yo creo que esa imagen que describo ahí sale de varias, de ver esos ojos de tantas personas en lugares adoloridos, en Bojayá por ejemplo, tú hablas con la gente en Bojayá, tú vas a Bojayá, la gente tiene esa bruma ahí en los ojos y uno dice, tiene una tristeza, pues, ¿cómo no? Incrustada en el corazón, ¿no? Vanessa, ¿tú crees de tu libro que es una obra política? Es decir, ¿en qué sentido de político? ¿Que es una obra que está decidida y abiertamente en favor de la paz y en contra de la guerra? No, yo soy... Obviamente soy un personaje político, ¿no? A mí, pues es que la política articula todo lo que pasa y no involucrarse de alguna manera con las decisiones políticas que pasan en nuestro país, pues lo que toca es meterse. Nosotros no somos ni suizos, ¿no? Ni ingleses, somos colombianos. Esto es un país en articulación, nos toca a todos meternos de una u otra manera. Yo en ninguna parte trato de hacer juicios de valor.
Yo no juzgo a nadie en el libro. Yo no digo si lo que hicieron los unos está bien o lo que hicieron los otros está mal. No lo hago y obviamente tengo posiciones, como cualquier colombiano y ser humano tiene que tener, sobre violaciones a los derechos humanos y sobre abusos a las libertades. Esos son mis puntos. Ahí es cuando digo, párenme, yo objetiva en eso no soy. Pero nunca tuve el interés de escribir nada en pro de nada. De hecho, la portada del libro inicial era una foto preciosa de Chucho Abad, que además me acordé ahorita que Ricardo Silva acaba de lanzar Río Muerto, que tiene una portada, una foto de Chucho, y esa portada es espectacular, es divina. Y dije, claro, Ricardo, qué valiente, se la jugó con esto. Yo no fui capaz de hacerlo porque yo no quería, tal vez como era mi primer libro, que me encasillaran con algo pro nada, pro nada. No soy yo, no. Entonces, simplemente quería escribir un libro con historias y con anécdotas y con un episodio muy serio de la vida colombiana, que es donde arranca la Constitución hasta lo que está ocurriendo actualmente, el 91, pero sin hacer juicios de valor. A mí no me interesa, Angélica, cambiarle la opinión a nadie. Yo creo que esto es una democracia donde todo el mundo puede pensar lo que quiera. El problema es cuando tú o yo creemos que todos tenemos que pensar como tú y yo. Eso ya se llama dictadura. Y cuando yo soy tan radical con mi posición, estoy siendo igual de radical que el otro que quiere que piense igual a él. Exactamente igual. Entonces aquí me parece que yo respeto profundamente los pensamientos de los demás. Hay gente que tiene todas las razones para que no le guste el proceso de paz. El perdón y la justicia no es algo que tú le puedas imponer a nadie. Tú como le dices a alguien que le han matado a un montón de gente que es que perdone. No, cada uno tiene sus ritmos. Es un tema de respeto, respeta y ya. Pero lo mío es un tema sobre todo de historia, de entender qué fue lo que pasó y de conocerlo, de conocerlo y de escucharlo y ya. De ahí cada quien, si tú después de leer el libro crees que Carlos Pizarro era un matón, pues créelo. Pero si también quieres creer que era un héroe, pues créelo. Yo no, mi intención no es cambiarle la opinión a nadie. Mi intención es simplemente que sepas que en Colombia pasaron cosas horrorosas y que no pueden volver a ocurrir. Y que algunas de esas horrorosas cosas que ocurrieron en nuestro país están relatadas en el libro. El reclutamiento forzoso contra los menores, las tomas guerrilleras, tantas cosas. Bueno, Vanessa, vamos con algunas preguntas que han llegado varias de las personas que nos están oyendo. Te pregunta Mario Figueroa si de las 6 historias pues tienes alguna favorita o una que te haya dejado algún tipo de enseñanza o huella. Todas me dejaron huella. Yo no soy la misma después de haber escrito ese libro, todas. Obviamente la de Miriam y Carlos Pizarro me impactó mucho porque el escuchar la historia de Colombia de esa época, de la voz de una mujer que la vivió, es un lujo para cualquier periodista y para cualquier colombiano. Pero también, por ejemplo, escuchar a Alejandra. Alejandra fue una mujer, una máquina de hacer explosivos en la época más dura de la guerra colombiana, de hacer explosivos de la guerrilla. Y uno escuchar a esa mujer y hablar y decir, pero por Dios, o sea, es que tú estás untada de guerra desde la cabeza hasta los pies. Y ahora tiene un hijo y hace otras cosas distintas. Y ver ese ejemplo, cómo puede cambiar la vida, es muy fuerte. O hablar con Sandra, por ejemplo, que es una niña que violaron a los 11 años y que terminó metida en una guerra horrible. Era una guerrillera de base y también una historia muy fuerte. Y verla ahora convertida en mamá, con otra historia, con su pueblo y su vida. Pues también todo eso te hace, te duele en el corazón, te rompe y nunca vuelves a ser la misma. Es escuchar el desplazamiento por parte de lo que vivió Arelis. Arelis se salvó de ser reclutada tantas veces por grupos armados ilegales. Y todo eso, vivirlo y tenerlo en tu corazón es como un secreto de nuevo, ¿no? Esa es la historia que yo tengo que contarle a mis hijas, ¿me entiendes? Todo eso para mí pues fue muy, muy impactante. Entonces yo te podría decir que todas me gustan, que tal vez la única que nunca me mató del todo fue la historia de la princesa, de la cuasi princesa, porque ella fue muy difícil, un camello lograrla. Y porque yo le dije un día, mira, yo la voy a escribir sí o sí, la tengo escrita. Me parecería más bonito que me la contaras para no ser imprecisa, pero si no yo pongo una nota donde diga que no pude y que igual la voy a escribir. No estoy negociando, yo no te estoy convenciendo de publicarla, te estoy convenciendo de que me la cuentes tú, porque la tengo ya por todos lados. Entonces esa fue como agotadora y le cogí un poquito de pereza al final, pero también yo creo que salió muy linda. Bueno, aquí hay una pregunta de Sergio Alejandro Gómez, que quiere saber si después de este libro
cambió tu definición del amor y lo que pensabas del amor? Pues lo conocí y lo entendí más, porque uno ama y uno no entiende qué es lo que es el amor, ¿no? Que también fue mi gran curiosidad. Yo decidí tener hijas, yo me vine a vivir a Colombia porque me enamoré perdidamente de un chico que vivía en Colombia cuando yo vivía en Washington. Yo he hecho toda mi vida enamorada por amor, pero lo descifré, lo cogí en la mano y dije, ¿esta vaina qué es? ¿Cómo es que logra convencer a alguien de hacer algo, de meterse a una guerra, de salir de la guerra? ¿Cómo es que una mujer en la mitad de una guerra le dice a un hombre, yo no quiero estar aquí, yo quiero ser mamá, me quiero ir, vámonos? Y lo saca de ahí, ¿me entiendes? Todo eso fue como mirar de frente el amor en los ojos y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo alguien puede cambiar su vida tanto? ¿Y cómo puede existir un amor tan fuerte en medio de una degradación humana tan profunda como es la guerra, que pasa en los campos de concentración, que pasa en todos los episodios, en los episodios más dolorosos? Y por eso las telenovelas son tan exitosas, porque en los momentos más catastróficos siempre el amor puede sobrevivir. Y eso es increíble, y eso es lo que nos mantiene verdaderamente vivos a todos. Eso es lo que hace que tú estés en tu casa guardada y que yo esté en la mía cuidándome, porque amamos a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros amigos, nuestro mundo, y porque queremos sobrevivir para poder seguir amando. Nancy Castañeda te pregunta si consideras, o de qué manera más bien consideras que las historias, que estas historias de amor y bueno, todas las que pueden estar sucediendo, pueden aportar a los procesos de paz. Un poco lo que decía al comienzo. A mí me encanta, por ejemplo, esta articulación de la sociedad argentina en torno a la dictadura, porque fíjate cómo sale Charlie García cantando, cómo sale la historia oficial en el cine. Todo se mete en la literatura, lo mismo que pasa con la dictadura en Brasil. La uno la cantan, la otro, los otros la pintan. En todo, pues, el holocausto está contado desde todos los lados, desde los judíos, desde los nazis, desde todos los lados está contado. Los alemanes son unos berracos porque los alemanes fueron los más malos del siglo XX y hoy en día son una conciencia moral increíble del planeta. Angela Merkel habla y todos nos quedamos así, a ver qué es lo que la señora está diciendo. Después de que, querida, hace 60 años o 70, tu pueblo acabó con una raza entera, quería acabar una raza sobre el planeta. Eso, ¿cómo lo logró? Logró porque todos los animales alemanes entendieron qué fue lo que pasó. Lo aceptaron, lo odiaron y entendieron, esto no puede pasar, esto no lo volvemos, no lo podemos permitir como pueblo. No podemos permitir como pueblo que esto pase. Y por eso son tan fuertes los alemanes y por eso reciben a los otros y por eso cuentan su historia y por eso su música y sus orgullos y todo eso. Es muy impresionante. Y eso es lo que creo que los colombianos tenemos que hacer. Por eso es tan importante lo que canta Herencia de Timbiquí. La película Monos es genial y es importantísima por eso. La película de Colbert García, Silencio en el Paraíso, por eso es tan importante. La literatura, el libro de Belio Rosero, el que está haciendo el que acaba de ser Ricardo. La obra de Chucho Abad, ¿entiendes? Todo esto, por eso es tan importante, porque entre toda la sociedad, cada uno participa, tú desde tus clases, yo desde el periodismo, el otro desde la literatura, desde todo, desde el momento en que todos comenzamos a aportarle a la memoria. Esa es la única manera en la que las naciones se articulan y entienden, esto no puede pasar, esto sí puede pasar. Bueno, Vanessa, yo de verdad quiero expresarte mi admiración por una obra, además que, bueno, que uno empieza a leer y no se para hasta que no termina, porque siempre quiere saber qué sigue. Para quienes están interesados, incluso hay algunas fotografías también, es como una sorpresa, ¿no? En la estructura del libro, porque uno está historia tras historia y de repente se encuentra esas fotografías y también ponerle rostro, ¿no? A esas historias, eso también pues es estéticamente, pues es muy bello. Yo personalmente no conocía a esta a gran artista que es Arelis Henao, no la conocía y la conocí a través de tu libro y bueno, pues para mí ha sido un privilegio poder leerte, poder conversar contigo y mostrarle a nuestros a las personas que nos están viendo y escuchando esta obra. Entonces ahora vamos a pasar a entregar tus libros, precisamente hay libros tuyos para entregarle a tus seguidores que seguramente están ansiosos y aquí Claudia nos va a dar la pauta de cómo vamos a hacer eso.
Bueno, yo sí quiero felicitar a Vanessa. Realmente es muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, esa vivencia de escuchar y tratar de relatar y tratar de transmitir. Creo que es una experiencia maravillosa y vale muchísimo la pena. Y efectivamente, ahora aquí nos vamos con los premios. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entregar los dos libros a los ganadores de nuestro Twitterazo. Aquí ya me están pasando los datos y tuvimos 32 tweets, de los cuales los dos ganadores son Pollito Feró y Patty. Entonces, a Pollito y a Patty les pido que por favor nos escriban a nuestro WhatsApp, que es 312-475-1958, con sus datos para poder hacerles la entrega del libro. Y tenemos otros 5. Y la idea es que estos 5 los vamos a entregar para las personas que nos contesten muy rápidamente y bien un par de preguntitas sobre el conversatorio. Yo sé que Angélica tiene preparadas 3 preguntitas y le pediría a Vanessa que luego nos dé 2 más y con eso tendríamos las 5, los 5 ganadores de este evento. Angélica, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Vale, y entonces las personas tienen que poner su respuesta en el Facebook y la primera persona que conteste gana el libro, ¿sí? Así es. Ok, entonces mi primera pregunta es súper fácil. ¿Quién escribió el prólogo de este libro? Es súper fácil. Además, les cuento que es nuestro próximo invitado, ¿no? Es nuestro próximo invitado al conversatorio del mes de... Sí, del próximo mes es esta persona y efectivamente nos acaba de contestar Nancy Castañeda, que es Jorge Franco. Así es. Vale, Nancy, entonces tienes tu libro. Okay. A lo largo de esta conversación que hemos tenido, yo les conté más o menos 3 ejemplos de escritores que cita Vanessa en su libro. No, quisiera que cuenten al menos uno de esos escritores que hice mención, que cita Vanessa en su libro. Y ya tenemos, tenemos ganador. ¡Qué rápido! Evelio Rosero. Así es. Entonces, Jeffer acaba de ganar el segundo libro. Vamos por el tercero. ¿Cuál es el nombre el poema que abre el libro? ¿O quién lo escribió? Más fácil. ¿O quién lo escribió? Vale. Por ahí había un admirador de ese poeta. Ese nos hizo. Poema número 12 nos dice Sergio Andrés Llano con suegra. Entonces, así. Sergio es el tercer ganador de nuestros libros. Y entonces nos vamos con 2 preguntas de Vanessa. Pero las preguntas de Angélica están buenísimas, que siga haciéndolas. Sí. No, es que solo me pidieron 3. Bueno, yo les preguntaría, ¿cómo se llama la cantante que aparece en el libro, por ejemplo? Muy bien, ¿cómo se llama la cantante? De música popular que aparece en el libro, la historia de ella aparece allí. Arely Senao, muy bien. Arely Senao, Viviana, felicitaciones, bien, Viviana, es la ganadora de nuestro cuarto libro, así es. Y nos vamos con el última pregunta. Bueno, que nos den el nombre de alguna de las 2 chicas que yo creo que las nombramos. No. ¿Cómo se llama la primera protagonista del libro, la mujer de Carlos Pizarro? De golpe ella puede funcionar. Sí. No sé si lo nombramos lo suficiente. Sí. Miriam Rodríguez, sí, señor. Miriam Rodríguez, así es. Sergio Alejandro Gómez es nuestro 5º ganador. Aquí reitero,
Nuevamente mis agradecimientos con Vanessa por aceptar esta invitación. Se nos pasó volando esta hora, ojalá tuviéramos más tiempo para continuar. Realmente súper enriquecedor. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos a este espacio de la Biblioteca UTADEO, que pretende acercarnos un poco más desde la literatura y desde estos grandes autores colombianos. Vanessa, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, Angélica. Gracias por leerte el libro, por tus apreciaciones, Claudia, por organizar todo esto, a todos los participantes y a mi casa editorial, a Random House, que los quiero tanto, a Carol, siempre ahí en la jugada. Muchas gracias y un abrazo y espero verlos pronto, ojalá cuando se pueda presencialmente. Las puertas de la biblioteca están abiertas para ti. Mil gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Un gusto. Hasta luego.